Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que vamos a utilizar es Hilaza la Abuelita. Es de la marca Omega. Aquí me marca que se teje con agujas del número 2, 2 y medio o 3. Yo utilicé unas agujas del número 3 milímetros. Cada bola o madeja contiene 50 gramos, que son 110 metros. Es 100% de algodón sin mercerizar, hecho en México. Y vamos a utilizar el color tabaco. Empezamos. Para tejer esta muestra, vamos a montar 25 puntos. Son los que ocupamos para tejer esta muestra. Empezamos con vuelta número 1, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos, un revés y terminamos la vuelta con 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Vuelta número 2, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, 1 derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés. Y terminamos la vuelta con 2, 3, 4, 5 derechos y un revés. Vuelta número 3. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 derechos, un revés. Aquí vamos a utilizar nuestro separador de puntos y vamos a tomar aquí 1, 2, 3 puntos y los vamos a colocar hacia atrás y vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 derechos. Después regresamos estos 3 puntos a nuestra aguja y los vamos a tejer al derecho. 1, 2 y 3 derechos. Continuamos con un revés. Ahora vamos a tomar otros 3 puntos y estos los vamos a colocar para enfrente. Tejemos aquí 1, 2, 3 derechos y después regresamos estos 3 puntos a nuestra aguja para también tejerlos al derecho. 1, 2, 3, continuamos con un revés y terminamos la vuelta con 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Vuelta número 4, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4,
5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 revés y terminamos la vuelta con 1, 2, 3, 4, 5 derechos y un revés. Vuelta número 5, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 1, 2, 3 derechos, una lazada, 1, 2 derechos. Aquí vamos a cruzar estos dos puntos de esta manera. Los tomamos así por arriba y los volteamos. Nomás vamos a voltearlos, ¿sí? Continuamos con un derecho y estos dos puntos que pasamos sin tejer los pasamos por encima del derecho para que quede este punto, va a ir quedando así como si fuera un derecho. Continuamos con 1, 2 derechos, una lazada, 1, 2, 3 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Esta sería nuestra vuelta número 5. Vuelta número 6. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y un revés. Vuelta número 7, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4 derechos, una lazada, un derecho. Aquí volvemos a tomar otra vez estos dos puntos, los tomamos por la parte de arriba, los vamos a pasar sin tejer y los volteamos, tejemos un derecho y después estos dos los pasamos por encima del que no tejimos. Miren, ya ven cómo van quedando como si fueran derechos. Continuamos aquí con un derecho, una lazada, 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Vuelta número 8, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 revés y 1, 2, 3, 4, 5 derechos y un revés
el punto de orilla. Vuelta número 9. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una lazada. Volvemos a tomar estos dos puntos y los vamos a torcer. Los pasamos sin tejer. Tejemos aquí un derecho y estos dos puntos los pasamos por encima del derecho. Continuamos con una lazada y 1, 2, 3, 4, 5 derechos, un revés, 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Vuelta número 10. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y un revés. Y aquí ya está terminada mi muestra. Aquí vamos a repetir. Ahorita vamos a repetir otra vuelta, que va a ser vuelta número 11. Vamos a repetir la vuelta número 3, que es primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 derechos, un revés. Ahora vamos a tomar 3 puntos y los vamos a poner hacia atrás. Tejemos aquí 1, 2, 3 derechos. Regresamos estos 3 puntos. Y los vamos a tejer aquí al derecho. 1, 2 y 3. Continuamos con un revés. Y ahora vamos a tomar aquí 1, 2, 3 puntos hacia el frente. Y tejemos 3 puntos, 3 derechos. Y regresamos estos 3 puntos a nuestra aguja. 1, 2, 3. Y los vamos a tejer también cada uno al derecho. 1, 2 y 3. Continuamos con un revés. Y terminamos la vuelta con 1, 2, 3, 4 derechos y un revés. Y aquí ya queda terminada mi muestra, miren. Así es como nos tiene que quedar esta trenza. Ya de aquí vamos a repetir. Continuamos después con la vuelta número 12, sería continuar con la vuelta número 4 y así sucesivamente de la 3 a las 10. Y así es como se ve ya más avanzada nuestra puntada, que es una bonita trenza. Este es color esmeralda. Igual y laza la abuelita. Espero les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.